Bueno, chicos, pues aquí estamos de nuevo. Espero que con este celular aprecien un poquito lo que quería enseñarles, porque no se alcanzaba a ver bien. Creo que sí era de este lado. A ver, entrego la luz para acá para que ustedes puedan ver. Es que no sé si se alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver muy bien y aparte pues, a ver. Bueno, chicos, disculpen que no se alcance a ver bien. La verdad es que también la posición en la que están, porque están muy pegados de este lado, entonces no puedo grabarles bien. Pero dicen que a mí me encanta grabarles a mis mantis, para que ustedes vayan también aprendiendo o con lo que yo sé, pues irles mostrando en caso de que ustedes pues en algún momento quisieran intentar pues copular o aparear a sus mantis en algún momento. Pues aquí yo más o menos les voy mostrando. Pues miren, chicos, yo más o menos desde como las 8 me parece que... Miren, aquí está la pequeña, aquí están. Como desde las 8, pues creo que sí, que los junté, tardaron bastante, hasta apenas yo creo que hace como media hora. Ahorita son las 2:30 de la mañana, entonces más o menos calcúlenle cuánto tiempo llevamos aquí. No se logra ver bien. Lo que va a hacer el macho es que su colita la va a arquear. Va a hacer esto, va a ser como un ganchito y... Digamos que la hembra está así y lo que va a hacer es un ganchito alrededor de lo que es la colita de la hembra. Y entonces la puntita de la cola del macho se va a ver cómo entra en la hembra. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que sí efectivamente está haciendo, pues que ya copularon bien. Y obviamente pues no les puedo ya más explícito, obviamente ya no, porque pues ya pues YouTube luego de repente es muy muy payaso, pero pues espero que me estén entendiendo a qué me refiero. Entonces se ve cómo conecta el macho con la hembra. Obviamente sí, el macho puede tardar más tiempo, menos tiempo o conectar luego. Me parece que también cuando un macho es primerizo, tarda bastante. Entonces, pues puede tardar unas cuantas horas en conectar. Y pues aquí están los pequeños. Les digo, es que de este lado no puedo grabarles porque están muy, muy pegados de este lado. Pero bueno, chicos, pues ya, como ven, así vamos. Ya está ahorita tranquilita en la hembra, ya los dos están tan quietos. Ya les estuve dando de comer, como ya vieron. Pues sí. Al principio, la verdad es que batallé un poco porque el macho no se acomodaba. Esa es otra una de las cosas, que también el macho no se acomoda. Hago para acá, a ver. Pues para empezar, el macho tiene que acomodarse. Él es el que pues realmente hace esa función. Y pues obviamente la hembra, pues precisamente para eso le damos de comer, para que se entretenga un poco, en lo que el macho se anime a pues a subirse en la hembra. Y sobre todo pues también para que él se vaya acomodando bien, para que haya buena cópula. Entonces pues ya como vieron, después como les dije de unas cuantas horas, ahí apagué mi celular, pero querían que vieran la hora. Mira, es un 2:40, casi son las 3. Entonces, espérenme, la luz, ahí está. Entonces, pues como desde las 8 llevamos aquí unas cuantas horas, pero pues sí, antes yo ya de irme a dormir, porque pues obviamente ya me tengo que ir a dormir, quería enseñarles a estos pequeñines, aquí no sé. No, es que ni siquiera aquí se alcanza a ver bien. Quería mostrarles cómo se ve, pero de verdad que no...
No nos ayudan en la cámara en nada. Y luego, por ejemplo, no se ve bien. Y ahí se lograría ver bien, pero creo que la cámara no nos ayuda. Pero bueno, ahí se ven que ya están conectados. Entonces, pues listo. Ya, pues ya. Ahora, pues, a esperar. Ya me voy a ir a dormir. Ya les estaré diciendo qué pasó con estos muchachos mañana. Pues los voy a dejar aquí en el baño porque, pues, no, mis gatos, pues van a estar delatosos y me los vayan a matar. Entonces aquí los dejamos. Lo que voy a hacer ahorita es hacerlos para acá. Los voy a pegar aquí por si la hembra sigue escalando o algo, pues ya puedan subir, escapar o algo. O el macho tenga también la oportunidad de volar. Ya mañana esperemos que no nos coma el macho. Ahorita le voy a dar una última comida a la hembra. Y pues listos, nos vamos a dormir, ¿no, chicos? Entonces mañana ya les estaré diciendo qué es lo que pasó con estos muchachines. No sé si la verdad sigan mañana todavía aquí juntos o ya el macho ya se haya separado. Pues digo, muchas veces puede variar dependiendo la especie. Sí, dependiendo de la especie es donde puede variar cuánto tiempo es lo que tardan en copular. Entonces puede que tarden menos. Creo yo que con la fantasma o la mantis paradoxa es la que tarda menos, me parece, menos horas en juntarse. Bueno, más bien en separarse. Entonces no tardan tantas horas en estar así pegados como otras mantis. Como por ejemplo esta, la limpata también tarda bastante. Y pues chicos, mañana nos vemos. Yo me voy a apurar porque ya también me quiero ir a acostar. Y pues también para que vean que pues sí, ya es bien tarde. Entonces pues nos vemos mañanita, ya les estaré diciendo qué tal y cómo van y qué es lo que pasó. Al día siguiente. Son las 12:49. Obviamente es el día 12 de marzo. Ustedes no lo van a estar viendo en esta fecha porque todavía tengo cosas pendientes o videos pendientes por subirles. Entonces, pues van a estarlo viendo después. Pero lo que sí es que son las 10 para la 1. Y hace como 5 minutos acaban de despegar. Entonces, pues aquí está el muchachón. La hembra ya la quité. Pero bueno, pues quería grabarles pues más o menos el tiempo en que pues ya estos muchachos se separaron para quitarlos. Espérenme, dejen que se suba. Porque como que están nada más ahí todo aplastadito. Entonces, a ver, vamos a. ¿Alguien? Ay, se espanta. Es que muchas veces como que. Órale, órale. Sí, muchas veces cuando somos así un poco, pues medio bruscos, se espantan un poco. Pero pues si también le pongo mi mano, no se sube. Entonces por eso estoy intentando mover para que se venga a subir. Entonces estoy intentando que se venga y se suba. Por eso estoy moviendo aquí. Porque miren, si le pongo mi mano no se sube y si lo testereo vaya a volar. Entonces, miren, prefiero así como irlo moviendo. ¿Vieron? Un poco bien, tampoco tan brusco. Pero miren, aquí está el muchachón. Esperemos no nos vuele porque si no voy a echarme a correr. No, porque me da cosa que vuelen, miren ya. Pero bueno, pues aquí está. Ahí, listo. Creo que ahí se aprecia bien un poquito. Entonces, pues ya, listo. Entonces, pues aproximadamente fueron unas. Bueno, les voy a estar poniendo aquí en el video más o menos cuántas horas se tardaron. Me imagino. Obviamente, yo creo que, aunque sea la misma especie, si ustedes aparean esta especie, pues puede que tarde a lo mejor un poquito más o a lo mejor un poquito menos. Y de hecho, pues sí me di cuenta que que como que el macho ya se había como despegado.
porque estaba aquí viéndolos y vi como que ya el macho como que se movió y ya como que quitándose. Entonces, ya después, pues pensé que iba a volver a conectar. Ya voló. Entonces pensé que iba a volver a conectar el muchachón, pero no, ya no. De hecho, lo que iba a hacer es que a darle de comer a la hembra. Oye, es que de repente no sé. Creo que no, como que no enfoca bien. Bueno, le iba a dar de comer a la hembra, porque como les digo, pensé que se iba a volver a acomodar. Pero pues no, ya no. Oye, ya se vino para acá mi mano. Pero no, ya no se acomodó, se soltó más bien. Y pues ya. Entonces se despegó el muchachón y pues ya acabaron. Oye, quiero intentar meter, pero no se deja. Pero lo que quiero es que se agarre. No quiere. Y pues listo, chicos, ahí está. Vamos a cerrarle para que ya salga. De hecho, la tapa, pues sí, obviamente se ve muy chiquita, pero ya, oye, hoy se ve muy, muy blanco por él. Pero pues si ven, le queda grande y ay, es que refleja mucho la luz, creo. Pero como ven, miren, donde lo tengo está bastante grande para él, miren. Pero miren, como ven, o sea, obviamente la tapa pues sí le queda muy chiquita. Lo que no me gusta que es que hay que girarlo. Entonces siempre hay que tener precaución y tratarlo de girar muy, muy despacito. Nada más el chiste es que no se abra. Bueno, ahorita lo cerramos bien. Pero como ven, pues sí, le queda bastante bien el botecito. No siempre es necesario, pues, terrarios tan grandes, porque pues en estos botes también está muy bien y lo puedes adaptar. Igual le puedes poner planta, o sea, lo puedes hacer todo muy muy bien, al igual que si compraras un terrario. Y estos botes súper baratos, o sea, aquí en lugares que te venden como de mayoristas se te salen súper baratísimos. Entonces, pues yo la verdad, como tengo bastantes mantis, pues prefiero comprar botes de esto. Hay otros. De hecho, la hembra en esta especie la tengo como que lo doble, pues más alto, lo tengo más alto. Y después les estaré enseñando pues algunos terrarios para que ustedes se den ideas, chicos. Pero pues bueno, pues mientras, pues así dejamos al macho que tantito se relaje, tome agüita, ya la humedecí. De hecho, cambié la servitoalla de ahí adentro y todo para que pues el muchacho esté bien. Mira, aquí está. Pero bueno, vamos a dejarlo así, pues. Me voy a apurar y después continuamos con el video, chicos. Pero bueno, chicos, pues ya, por fin, acabamos. Ya terminaron, el macho ya se quitó. Ya podemos descansar por hoy. Hoy en la madrugada también estuve checándolos que estuvieran bien y que la hembra no se fuera a comer al macho, porque tengo otra hembra que tengo que volver a juntarlo con él. Entonces son dos hembras y un macho para dos hembras. Entonces, pues la verdad es que tengo que cuidarlo bastante. Y pues por eso me preocupaba que se lo fuera a comer. Y pues por eso a veces es bueno tener dos machos más. O sí, dos o tres machos más. Pues por cualquier cosa. Muchas veces uno no sabe qué pueda pasar. Muchas veces se lo puede comer la hembra. O pueden pasar muchas cosas. Te puede morir por algunas circunstancias. Entonces es bueno tener tres machos por lo menos disponibles. O dos. Entonces, pero bueno, chicos, pues ya por fin acabamos. Ya, como les dije, aquí les voy a estar poniendo cuánto tiempo estas mantis terminaron en copular, o sea, desde que se juntaron hasta que terminaron, digo, por lo menos son más de 10 horas, creo que sí, no lo recuerdo. Desde las 8 de la noche, no, es que estuvieron juntas desde las 8 de la noche, pero cuando conectaron como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, pues más o menos ahí, aquí les voy a estar poniendo más o menos qué tiempo. Entonces, chicos, pues bueno, yo me despido, espero que les haya servido. Cualquier cosa, duda, sugerencia, lo que sea, pónganmelo aquí en la cajita de comentarios para que pues yo también pueda saber qué es lo que me falta, a ustedes comentarles qué es lo que quieren ustedes saber, porque pues a lo mejor yo puedo explicar algo muy rápido, pero a lo mejor
no le entienden o quieren que explique otra cosa, pero pues bueno, chicos, pues pónganmelo aquí abajo en la descripción, y si no, vayan y pónganmelo en cualquiera de mis redes sociales. También vayan, síganme, porque en Instagram y Facebook estoy poniendo cosas antes de que las suba aquí a YouTube. Entonces, por esto también es importante que ustedes vayan y me sigan allá para que se enteren primero de lo que vamos a hacer, de los proyectos que se vienen y de lo que se va a subir antes de que lo veamos aquí en YouTube. Entonces, pues no, chicos, yo me despido. Espero que les haya gustado, espero que también les estén entendiendo y sobre todo que les esté ayudando. Pues si ustedes en algún momento pues también se quieren hacer de algún animalito así, pues vayan aprendiendo poco a poco, chicos. Entonces, bueno, cuídense mucho, nos vemos, chao.